estamos, Mechi, muchas gracias. Estaba mirando porque Gaby estaba con tema, con un tema para subir la aplicación. Te pide que si que tenés que tener un Android en tu casa, parece como para... Un robot en tu casa. Un robot, no puedo bajarla, yo intenté. Yo no tengo la mía, cargo varias, yo no solamente mía, así que subí las pude subir varias mías. Y lo que sí hice es la digital, que no es la misma que la mía. No, porque tiene un número independiente porque todavía no entrelazaron los datos. Claro, pero supongo que en algún momento, como bien explicaba, se van a entrelazar porque acabo de cargar a tope la... No, igual si vos cargaste a tope en tu plástico, nunca lo vas a ver en la digital porque es lo que acabo de decir. No me escuchó la alumna. No, me estaba molestando el alumno Gabriel que quería que lo ayude van a subirlo. Van por caminos diferentes. Tu saldo en la digital y tu saldo en la tarjeta plástico son completamente distintos y no los vas a poder nunca linkear. Pedazo de nava que soy porque cargué pero... Podemos seguir usando la tarjeta. La necesitas porque la de plástico. Son muy poquititos los colectivos que todavía están empezando con este sistema. Como es un periodo de prueba. Acá está todo lo que cargué. Probablemente no encuentres un colectivo con la máquina. A mí me pasó que yo me fui con un amigo a San Telmo y a veces tomo aplicación por una cuestión de rapidez. Sí. Y me dijo, no, yo tengo la sube y subimos. Entonces dije, ay, sacame una foto. Y me subí, posé, pero con una yegua en el colectivo así, todo divino, el colectivo todo, y arrobé gobierno de la ciudad todo. Me mandaron una tarjeta SUBE de regalo, color naranja, con mi nombre y apellido. Mira qué generosidad. Sin cargar, cero de plata. Bueno, no, pero fue un gesto muy lindo. Agradecemos que tome el colectivo, todo, y ahí a partir de ahí. A partir de ahora empecemos todo. A partir de ahí vendí las joyas. No, a mí me pasó una vez porque yo me debo a mi público. Y le quiero agradecerle a la niña 12, la niña de 39, lo tomaba tanto con las nenas, y sobre todo con Lola, no con tanto con Charito, que un día el colectivo me dijo, pasa. Ay, te sentís re bien ese día. Me sentí re bien porque dije, me dice, mi señora te mira siempre. Me dio una ternura, así que la línea 12 y la 39, aguante. Y a mí me pasó en uno que pasé y me dijo, el colectivo estaba vacío, me dijo, anda para el fondo que ahora voy. Digo, por favor, soy una persona casada. Sí, decente. No, eso de ninguna manera lo vamos a permitir. Pero no pagaste boleto. No pagué boleto. Bueno, la verdad que puede, cada uno. Sí. Pagué, pero bueno, en especie. Le di, ahora justo, no es moscada, que está crítica. Cristian, claro. Es moscada que me había dado Cristian, pimienta, todo lo que me llevo de acá lo pagué en especie. ¿Vos viste qué sutileza que estoy teniendo? No, de estar tan a mí contenta. Yo te digo que estoy sorprendida. Escúchame, parece que Messi es un viral. No. Hicieron un viral. 20 Messi bailando. Imagínate vos, y ahora lo vamos a ver antes de hablar, para respetar a nuestra queridísima Mónica, productora estrella. El tema es, vamos a seguir el orden. Suena nueva, ¿eh? El tema es así. Imagínate entrar a una disco donde todos, mujeres, varones, el barman, Messi. Todo, sean Messi. Me vuelvo loca. ¿Lo soñaste? Míralo y después lo ven. Miren esto, qué maravilla. Divertido. Yo creo que pensamos pensar que los hijos de Messi cada vez son más grandes. Los que lo deben ver esas cosas son los hijos, son chiquitos igual todavía. Sí. Pero van camino. Pero mira el papá con todo esto. Esto ya lo dijimos, y como dice Débora, es inteligencia artificial. Sí. No lo podés creer. Ahora hacen voces. Menos mal que también. Me lo decís, pensé que eran 20 Messi que estaban bailando. No, pero antes se hacía con otro sistema más difícil. Pero ahora, y voces también. Hacen hablar a todos con todo. Solo este con me parece poner el tono de. Hay una aplicación que poniendo la voz que no de Débora y tuya, miedo. Ustedes les puedo crear un diálogo de ustedes.
ustedes esperemos dos. Esperemos que eso se note y lo puedan descubrir. Haciendo, Milei y Cristina. Silvina Luna. Sí, sí, un diálogo de Silvina Luna. Sí. A mí me da miedo, quiero creer que eso se puede descubrir rápidamente, porque si no, estamos al horno sí. La vida. Sí. Te inventan cualquier cosa sí. Y vas a delito sí. Todo lo que te inventan. Pero a mí me encantaría que hacer algo de eso con uno así, ¿o no? Pero para jugar, para sí. Jugar, sí. Sí, bueno, no, yo estoy a favor. Caritas. El video es re ochentoso, ¿no? Sí, sí, no, es que es una disco de los años 80. Me encanta. Pero el primer Messi rubio con el pelo corto, me encanta. ¿Sabes que lo hace muy real? Que no se ve el corte. Es nada, cara, nada. Es no, no. Porque antes cuando pegaban las caras ahí con los cuerpos... Poquito. Ay, no, esa, la hermana de Messi, la estudiosa era esa. La que fue, María Sol. La, María Sol es divina. Mirá este, qué canchero. Mirá. Ay, ay, ay. ¿Le aceptás una copa, Débora? Porque aparte la sonrisa sí. Va con el movimiento. Es no, este está canchero. Y este, bueno, sí, auto... Ese también podemos... ¿Qué sé yo? Una noche Madonna, un poco muy Madonna. Me divierto un poco Messi así vestido con esa pollería. A mí... Esta a mí está me como... No creo que le haya gustado Antonella, pero ¿se acuerdan de esa charla con Agüero? Esas cositas las esas quiero. Cositas. Era gracioso porque no era esas mi marido. Básicamente, claro, si no, mi marido no me resulta gracioso. No, terrible. No. Bueno, ahora. Pero bueno, tenemos que hacer papá. Voy a seguir trayendo videitos. Hay uno de un té divino, de lujo, cosas lindas que uno ve en las redes. Y por ahí, como hay tanta información, se pasan rápido. Bueno, yo se las voy a traer. Espero así que como, calas y traerlas. La inteligencia artificial sea descubrir, o sea, haya manera de descubrirla. Si no, estamos en un momento terrible de la vida. Sí, sí. Porque te inventan cualquier cosa y sos víctima de el ser del mal. Escucha, te quiero contar que nuestra querida... Que no me escuchó. No, entró por acá, le salió por acá. Lo único que quería decir otra cosa. No, me estaba hablando la productora. Sí, yo aprendí a trabajar con cucaracha. ¡Ay, cucaracha! Para que ustedes sepan, es esto, no mis compañeras. No dije, emprendí a trabajar con cucarachas. Porque la señora puede interpretar... No, no, es esto. No, pero la productora me decía, ¿qué hora le paso? Yo 24 horas le paso cosas a Mónica. Y como yo soy una persona muy hiperactiva, yo me olvido y a veces miro y digo... 11:30 de la noche. Hoy a la mañana. Se despierta. Contar algo. Hoy a la mañana, yo no suelo escribirle muy temprano, sí. Pese a que me levanto muy temprano, sí. Porque tengo gente que preparo las pibas por ahí al colegio y todo, cuando me quedo al cuento sí. No llego. Y no me quería olvidar de mandarle algo a Moni. Le mando y me dijo, no, estoy hablando hace 45 minutos con Gaby. Me sí, dijo. Sí. Yo, de la mañana. Y bueno, con mis empleados en el hotel también. Por ejemplo. Porque yo recorto los diarios, sábado y domingo recorto todos los diarios. Por y ejemplo. Los de lunes a viernes también, 7 de la mañana. Y a las 7 digo, llama a este, llama a esta empresa, viene este artista, porque el trabajo igual, del hotel... Igual, decís que sos claro, querido. Claro. Yo tengo la mamá de una compañera de Lola que trabajó 17 años con vos. Ay, mira. Y me habló el bien. El peor de sí, los sí. Recuerdos. No, pero yo no, soy me habló re bien. Trabajo, me habló re bien. En el trabajo... Internada, sí, pero habló re bien. Internada, desde el psiquiátrico me mandó un beso. Sí. No, pero se mandan. Mónica va a terminar internada en cualquier momento de tantos que le mando. No, pero yo, se mandan entre el celular, entre los empleados del hotel, se manda y dice, cuidado, vino a 3:20. No. Porque ellos, yo me levanto a las 6 de la mañana. Entonces, a las 9, yo ya baldeé la vereda del edificio. Busqué la ropa en la terraza. Yo estoy así, ¿viste? Muy... Para que vos amás lo que haces. Y cuando sí. Amás lo que haces, no te das cuenta del horario. El tema no, no es cuando el otro quiere dormir. Soy 24 horas para sí, eso. Yo también. Una pasión. ¿Querés que te diga algo? No te sientas mal, yo también. Sí, y con las amantes también he sido así. Pues, 24 horas, 2 de la mañana, intenso. Te amo. No puedo vivir sin vos, estoy pensando en vos. Y el otro, me puse la, che, me puse la tanguita Animal Print. ¡Wow! Che, sacándose una foto sexy así. Así, así. No, pará. Chicos, no, de verdad. La que es así. Tengo una amiga muy famosa, que no lo puedo decir, que le mandaba, se sacaba, ponía el celular, no lo voy a mostrar, ponía el celular por acá y yo decía, ¿qué haces? Me estoy sacando fotos para mandarle a mi novio que está de viaje. Ah. Así, pero comiendo en un restaurante re bien, esa como que se corría un poquito para adelante. No sé, ya entendieron. Sí, me dice, sí, bueno, sí. ¿Se entendió? Sí. Si no, ahí tenés nuestra... Sí, más o menos. Nuestra red. O sea, le estaba mostrando que tenía un lunar en la pierna. Claro, yo tengo un lunar, después te muestro. Vamos un corte y en un ratito comemos si nos queda espacio. Ay, sí, queremos comer. Sí, queremos. Sí, por favor, en el Día del Maestro. Obvio, Lee, está bonito. Sobre todo estoy mal alimentado. Oh,